Amigos del fanpage de Manolo Gol y Noel TV Sechura, tengan ustedes muy buenas noches. Segundo programa del año 2020. Hoy estamos lunes 6 de enero del presente año. Como siempre, el agradecimiento a Noel Perú con señales analógicas y digitales e internet, con las últimas tecnologías FTTH en toda la región norte de Piura. Noel Perú, igualmente a Boticas Piura Lax Express, esquina de la calle Cusco y Bolognesi en el centro de Piura. Colágeno HP, contiene colágeno hidrolizado, hialurinato sódico más vitamina C. Colágeno HP Plus, ahora con magnesio. Igualmente vitamina Ascorbic C, material ortopédico, bastones, muletas, corset lumbosacro, dorso lumbar, muleras, bastones, sillas de ruedas y sillas ortopédicas, parches para el dolor, Friocal y Mentodol. ¿Dónde? En Boticas Puralac Express, en calle Cusco y Bolognesi, en el departamento de Piura. Gracias también a nuestros amigos de Boticas Estar Bien, Letirá, Becará, Vice, Medicina Nacional e Importada, Perfumería y Bazar, porque el deporte es sinónimo de salud, apoyando estos acontecimientos deportivos. Gracias también a Max Seguridad Control SRL, empresa de vigilancia privada, calle Libertad 1273 en Piura. Gracias a Alfredo Cardosa, mi óptica de confianza. Ya llegaron las marcas exclusivas Spy y Crocs e Jaguar, tarjetas VIP para nuestros profesionales abogados. Gracias a mi óptica de confianza, lentes, monturas, resinas, lentes de contacto y profesionales optómetras al servicio de tu vista, calle Cusco 534 en Piura. Comercial Hernán, blusas, pantalones, conjuntos, ropa deportiva por mayor y menor, en la plataforma Juan Velasco Alvarado en Piura. Gracias a Comercial Raúl Pinedo, igualmente a Negocios Jean Luis, ventanas de aluminio, templado, directo, vidrio crudo y atención, láminas de seguridad de 4 micras, lo que exige Defensa Civil lo tiene Negocios Jean Luis en el Girón San Lorenzo 208, Mercado Modelo de Piura, y en la urbanización San Antonio en Castilla. Amigos, empezamos el programa. Tenemos muchas calientitas al estilo de Manolo Gol y Noel TV Sechura. Empezaremos cronológicamente desde el día viernes, ¿correcto? ¿Se acuerdan que viernes no salimos aquí en el programa porque les dijimos que íbamos a salir desde la Plaza de Armas de Piura en el concierto o en este caso la noche de Caja Piura que conmemoraba sus 38 años y obviamente con la agrupación Agua Marina, y estuvieron ahí gran cantidad de gente, mucha gente estuvo en la Plaza de Armas, realmente incómodas, un poquito el público que quería estar cerca a sus ídolos, en este caso de Agua Marina, y obviamente todos querían estar cerca del concierto, que verdaderamente fue un espectáculo agradable. Pero también tenemos que comentarle lo bueno, lo malo y lo feo. Empecemos por lo feo. Creo que el próximo concierto de Caja Piura tiene que ser en un local con la garantía correspondiente, porque verdaderamente que ya resultó chica la Plaza de Armas, y también obviamente acomodar un poco al público, porque gracias a Dios no sucedió ninguna desgracia, pero podría suceder. Segundo de lo feo, la gran pifiada que tuvo el alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, don Juanjo Díaz. Realmente el público no lo quiere, y eso es lo que nosotros le comentamos aquí en Manolo Gol y Noel TV, porque nosotros estuvimos ahí en el lugar de los hechos. Mucho público con sus silbidos, con sus abucheos, con sus comentarios destemplados, y en el buen sentido de la palabra, ellos dirán, el público, por qué abuchearon, por qué pifiaron al alcalde de Piura. Así que en esa parte yo no me meto. El tercer punto de lo feo, la hinchada del Club Atlético Oro de Piura.
Si bien es cierto, el alcalde de Piura, Juan José Díaz, les tiene una estimación tremenda, eso no es óbice para empujar, para atropellar y querer ganar las mejores posiciones para expectar este concierto de agua marina. Mucha gente se quejaba, los niños, las señoras, las jovencitas, que fueron empujadas, maltratadas por la hinchada del Club Atlético Rápida, y esto no lo vamos a permitir porque nosotros estuvimos en el lugar de los hechos. Así que ojalá que enmiende la barra del grado, que esto redunda negativamente en contra de nuestra institución piurana. Luego otro bochornoso incidente fue cuando amigos de los ajenos se aprovechaban del tumulto y cogían carteras, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la bonita, el bonito espectáculo comenzó exactamente a las 11 de la noche con 10 minutos cuando recién Agua Marina hizo su aparición en el estrado oficial, luego de tocar popurrí, muchas canciones, etcétera, etcétera, etcétera. A las 12 del día con 5 minutos Agua Marina le cantó el Happy Verde a Caja Piura por sus 38 años y 10 minutos más tarde doña Mercedes Franco tomó la palabra con el maestro de ceremonias, llamó a Arturo Ríos Ibáñez, presidente de nuestra institución piurana, el señor Juan José Díaz, ahí cuando se ganó la pifiada a este alcalde piurano, y también estuvo, entre otros personajes, ahí en cuanto al anuncio oficial que se pusieron la camiseta del Club Atlético de Piura con el logo de Caja Piura. Pero la mayoría de gente o el público había ido a escuchar la lista de los posibles jugadores del Club Atlético Oral Piura. Pero no se dio eso, tampoco se dio a conocer la cantidad de plata que iba a entregar Caja Piura al Atlético Oral Piura, pero como nosotros siempre estamos con la información, aquí te la contamos al detalle. Vamos al detalle. Según el contrato que Caja Piura hizo con Atlético Oral Piura, será por 2 años consecutivos, año 2020 y año 2021. Ojo, la cantidad especificada es de 1,5 millones de soles, algo así como $500,000, pero con muchas bonificaciones, con muchos plus, con muchos ingresos extras, como por ejemplo, ya hoy día, por ejemplo, el ingeniero Percy Ordinola, tesorero del club, salió de Caja Piura muy sonriente con muchas chequeras en las manos. Cheque para acá, cheque para allá, girando para Lima, girando para España, girando para acá, girando para allá, para los jugadores del Club Atlético de Piura que vendrán en los próximos días, que eso ya te lo cuento minutos más adelante. Entonces, hoy día ya, o el día de ayer, ya se hizo el depósito y hoy día ya lunes, ya día laborable, ya comenzó a girar el dinero el tesorero del Club Atlético de Piura en la cantidad de $100,000. Al cambio del día, un promedio de 336 mil soles. Ese es el primer aporte de Caja Piura. Luego serán 10 cuotas de $40,000, un aproximado de 136, 134 mil soles mensuales. Ojo, las bonificaciones te las explico. Grau este jueves 23 de enero juega con el equipo de Binacional por la Supercopa. Si Grau le gana al Binacional, es el campeón de la Supercopa. Ojo, Dios quiera que ganemos esta copa, esta Supercopa Binacional, y la Caja Piura le abonará a su cuenta 100,000 soles más. Ojo, ese es el primer bono. El segundo bono, si Grau elimina al River Plate de Uruguay, partido de ida y vuelta, y clasifica la segunda ronda de la Copa Sudamericana, aparte que la Conmebol también le da un adicional de más de 150 mil a 200 mil dólares al Atlético de Piura, Caja Piura le abonará en su cuenta 100 mil soles más. El tercer plus o el tercer bono que se ganarían los jugadores del Atlético de Piura sería si en el campeonato Apertura, ojo, son dos campeonatos, Apertura y Clausura. El Apertura consta de 19 fechas, partidos de ida. Y el Clausura consta de 19 partidos de vuelta, que justamente son 19 más 19, son 38 partidos del fútbol profesional durante el año 2020. Luego viene la Copa América, se juega la Copa Bicentenario,
Igual que el año pasado, equipo de segunda y equipo de primera, o Liga 1 y Liga 2, y luego vienen los play-off semifinal y play-off final. Ojalá Dios quiera que te grabo entre los cuatro grandes del fútbol peruano. Pero a lo que seguíamos, si Grau clasifica en el apertura, dentro de los seis primeros lugares hay un bono adicional de 100.000 soles más. En el clausura, si Grau clasifica dentro de los seis primeros lugares, hay 100.000 soles más. Es decir, ya van sumando 400.000 soles. Y puede llegar a los 2 millones de soles, en este caso, que garantiza una inversión de 1 millón de soles. Ya no es en este caso la cantidad que le va a especificar de 1.5 millones de soles, sino haya 2 millones de soles, y que Grau o los nuevos integrantes del Club Atlético Arapira tratarán de ganarlo todo este campeonato que se nos viene, que se nos avecina y que comienza indefectiblemente el viernes 31 de enero. ¿Se los expliqué bien? Entonces, el que ha estado atento a nuestro relato, a lo que le hemos comentado en cuanto al plus de Caja Piura con Atlético Arapira, que le conviene a Grau, le conviene. Lamentablemente muchos hinchas y muchos fanáticos siguen comentando que la Caja Huancayo no la debimos dejar de lado, que etcétera, etcétera. Bueno, ya este caso está cerrado y ya se está confeccionando en la capital de la República la marca Wallon Sport, 30 años vistiendo al fútbol peruano y en este caso a nuestro equipo, a tu equipo, a mi equipo Atlético Arapira, ya está confeccionando tres juegos de camisetas alternos, el blanco, el rayado y el color negro que exige la Copa Sudamericana para en cualquier momento que nos toque enfrentar a un equipo que tiene similitud de camisetas. Hay un equipo que tenga las camisetas negras, que es el equipo de Atlético Arapira. El logo de Caja Piura es más chico. Atlético Arapira ha tenido mucha cautela en que no sea demasiado grande, para que muchos hinchas, muchos fanáticos no estaban de acuerdo en que la franja diagonal que tenía la anterior camiseta le quitaba mucho protagonismo al Atlético Arapira. Ahora, en cuanto a lo que se dice, eso fue, sucedió el día viernes en la agrupación de Agua Marina, que dio ese concierto y que se firmó el convenio una vez por todas. Ya el convenio, ojo, el convenio ya estaba firmado días antes, ¿eh? Desde el, sino que se comenzó ya a dar publicidad para que lo conozca el público a través de todos los medios de comunicación a partir del día 2 de enero del año 2020. Correcto. Luego, el día sábado no pasó nada, las contrataciones van, contrataciones vienen. Ayer domingo surgió un inconveniente con Pablo Segarra, director técnico del equipo del Atlético Arapira, con el comando técnico, justamente con Carlos Segarra y con Martín Hidalgo. Sucede que en el trayecto que Carlos Segarra viajaba de regreso de España a Lima, Perú, sucedió un inconveniente que el presidente Arturo Ríos estuvo incomunicado con Pablo Segarra, y entonces esto desesperó a nuestro presidente Arturo Ríos Ibáñez y no se lograba comunicar a través del hilo telefónico para en Lima Arturo Ríos conversar con él, ver la cartera de jugadores que faltan, ver cuestiones respecto al equipo, y es por eso que esto incomodó a nuestro presidente. El Atlético de la Piura se comunicó con Percio Rinola, con Alfonso Castillo, con Dígar Mauricio, con Benigno Meira. Hubo por ahí unos pequeños inconvenientes, pero que se arregló la situación más o menos a las 8 de la noche y todo volvió a la calma, las aguas volvieron a su nivel y Pablo Segarra de todas maneras será el director técnico del equipo del Atlético Radio Piura, asistido por su hermano Carlos Segarra. Los dos jugaron en Sporting Cristal, buenos jugadores, hijos de Víctor Pitín Segarra, ex jugador de la Alianza Lima, y que jugaron muy bien en el equipo del Sporting Cristal. Me estoy refiriendo a Pablo Segarra. Luego de cumplir una aceptable campaña con el equipo rimense, viajó a la capital de a España, exactamente a Salamanca, también jugó unos años por allá y luego estudió para director técnico. Muchos comentan, muchos dicen que no es técnico para nuestro equipo pirano, pero en mi opinión, yo le dije el día lunes, voy a comentar. Vamos por partes y cucharadas. Pablo Segarra, si bien es cierto, fue director técnico del equipo de Molinos, el Pirata solamente
fue director técnico por un mes. Él no contrató a los jugadores. Ojo, cuando un técnico no contrata a los jugadores, es bien difícil que haga una buena campaña, una buena performance, una buena labor al cargo del equipo. Así que en este caso, dejémoslo trabajar. Desde mi humilde opinión, como Manolo Gol y Noel TV Sechura, les invoco a nuestro público pirano, a nuestros fanáticos, a nuestros seguidores, a exdirectivos, a mucha gente que le he comentado y le he puesto, bueno, si no quieres a Pablo Segarra, ¿cuánto vas a poner? Me estoy dirigiendo a los empresarios exdirectivos de Grau que están comentando que ese entrenador no le conviene a Grau. Bueno, si no le conviene, con todo el respeto que te tengo, dime, ¿cuánto vas a poner para traer a otro técnico? Porque los otros técnicos están por cifras exorbitantes. Por ejemplo, te lo cuento que Ramaciotti está a un promedio de $40,000. Petróleo García, se le subieron los humos. Fabián Estracia, aquel jugador que jugó en el Alianza Atlético de Sullana, de la camada de Marcelo Bielsa, también estaba pidiendo mucho dinero. Y así como ellos, les ponían los empresarios, los representantes, varios técnicos a nuestro presidente Arturo Ríos Ibáñez, y él como presidente creo que tiene toda la voluntad para consultar con sus miembros de su junta directiva y decir qué es lo que más le conviene al fútbol, al equipo del Atlético Rápido. Si ya se le contrató, démosle tiempo a trabajar, démosle algunas fechas para que todos los jugadores que él ha recomendado, ojo, Pablo Segarra ha visto la lista de jugadores y le ha dicho a Arturo Ríos, contrátame a fulano, a sultano, a mengano, y ha visto los videos de los partidos del Atlético Rápido de la Liga 1, de la Liga 2, y él ha dado el visto bueno para que se le contrate o se le renueve el contrato a 7 a 8 jugadores del Club Atlético Rápido. Entonces, la lista ya te la voy a dar más tarde. Y este es lo que sucedió entonces con Pablo Segarra. Pablo Segarra y su cuerpo técnico y su grupo de jugadores ya contratados arribarán el día de mañana martes, en todo caso en horas de la noche de mañana martes, ya estarán en suelo pirano. El día miércoles se sentarán en la Casa Alba a conversar con todos los que tienen que ver con la marcha institucional del Club Atlético Respira, con el responsable de la Sub-13, que es Jorge Zúñiga, con el responsable de la Sub-15, que es Reinaldo Rojas Rojitas, y con el responsable de la Sub-17, con Roberto El Chani Cornejo, así como Carlos García Mesones. Y también ahí recién nos enteraremos quién es el hombre que maneje las reservas, el director técnico, la persona responsable que se encargue de convocar a todos los jugadores que tengan capacidad para jugar en la reserva del Club Atlético Rápida y también la convocatoria. Muchos amigos, muchos que quieren vestir la casaquilla del Atlético Rápida están pendientes y están preocupados. Manolito, ¿cuándo son las convocatorias? ¿Cuándo son las pruebas para mostrarme y que el director técnico, los encargados me vean? Porque yo quiero jugar en el Atlético Rápida. Pero no basta la voluntad, no basta el buen porte atlético, el buen porte físico, sino que tienes que demostrar que quieres jugar en el Atlético de Rápida, pero tienes que demostrarlo en la cancha. Y obviamente que los que están a cargo de este caso, el 13, la 15, la 17 y la reserva, te tienen que ver para dar el visto bueno. Muchos serán invitados, pero tienen que demostrarlo en el terreno de juego que quieren vestir la casaquilla del Atlético de Rápida. Así que la convocatoria, atención, que puede darse el día miércoles, en todo caso mañana martes, la página del Club Atlético Respira, o en todo caso, modesta y humildemente, Manolo Gol y Noel TV Sechura. Eso es lo que respecta a Pablito Segarra. Ahora, de los jugadores de la temporada anterior, ya se arregló con, que vuelvo a repetir una vez más, porque ya esto lo he dicho en los programas del año pasado, ya se arregló con Kenneth Córdoba. Falta llegar el arquero extranjero, que lo están buscando todavía por un representante o un manager, que les va a poner un arquero extranjero. Lo de Banana Ruiz es un comentario que tengo que darles a ustedes, porque Percy Odinola y Arturo Ríos conversaron con Ronald Banana Ruiz, pero es la segunda vez que Banana Ruiz concerta, acuerda y hace un pacto verbal. Y resulta que ayer lo ven entrenando con el equipo del Carlos Stein, que ya comenzó su preparación. Y ojo, Nils Alania, que pertenece al Carlos Stein, todavía no se ha constituido, no ha ido, no ha viajado a Chiclayo porque se siente molesto, se siente relegado, porque si ya tiene
al portero Carlos Grados, me estoy refiriendo al Carlos Stein, ya tienen a Carlos Grados como arquero del Ayacucho, que ha bajado, ha contratado a Carlos Stein, tiene a Banana Ruiz como segundo arquero, que ya nos dejó otra vez con los crespos hechos, es la segunda vez que nos hace Banana Ruiz esto, ya habiendo conversado con la dirigencia de Grau, y se queda en Chiclayo entrenando con Carlos Stein. De repente 1.500, 2.000, 3.000 soles más, no sé. Y entonces Nils Alania se ha sentido relegado y no ha viajado a Chiclayo. Me dice, Manolito, ¿cómo voy a viajar a Chiclayo? Si en primer lugar me dijeron que iba a ser el primer arquero, segundo arquero, pues no me van a poner como tercer arquero, Manolo. Pues tú sabes mis cualidades físicas, técnicas, físicas, porque es un buen arquero. Técnicas es ataja penales, Nils Alania, es piurano de nacimiento y ha sido considerado el mejor arquero en las tres últimas etapas de la Copa Perú, ahí en el cuadrangular final, ahí en la capital de la República. Tres veces ha sido nominado el mejor arquero. ¿Y cómo me van a considerar? Me dice Nils Alania como tercer arquero. Así que no ha viajado todavía a Chiclayo, no sabemos en las últimas horas. De repente conversamos con Nils Alania, de repente mañana me dice ya Manolito, fumé la pipa de La Paz y ya estoy en el Carlos Stein. Pero lo que siente Nils es que va a ser relegado, no va a ser considerado titular por el nuevo comando técnico del Carlos Stein. Pero eso es asunto aparte, como comentario, como mi pata, mi yunta, mi amigazo, Nils Alania. Y en cuanto al Grau, me decía, Kenneth Córdoba, un arquero extranjero, y por ahí otro tercer arquero que tiene que, obviamente, contratar la dirigencia del Grau. Pero el seguro es Kenneth Córdoba. Luego, Jonathan Acasiete ya renovó con Grau. Yair Iglesias, el día sábado recién arreglaron con Yair Iglesias. Roberto Céspedes, van cuatro. El quinto es Víctor Labrín, que ya por estas horas ya debe estar viajando a la capital de la República o el día de mañana para operarse de la rotura de ligamentos y que el Atlético Rápida lo va a apoyar. Si me está viendo mi programa la familia Víctor Labrín, no sé si me corrobora la noticia o me la desmiente, pero Víctor Labrín ya debe estar viajando a la capital de la República para someterse a la operación con el traumatólogo Julio Segura, que le operará de los ligamentos. Entonces ya con Víctor Labrín serían cinco jugadores. Marvin Ríos, 6. Raúl Neira, 7. Y ahí me aguanto. ¿Por qué? Porque Axel Sánchez, ojo Axel, y te lo digo como amigo, como pata, como tu yunta, porque te he visto crecer, no es que la directiva ni nadie, ojo, nadie ha mencionado ni nadie ha dicho que tú ya no sirves. Ojo, tú, Axel Sánchez, eres el mejor jugador piurano que ha dado la cara, se ha sacado la mugre, y como me lo dijo en mis comentarios, muchos hinchas me lo dijeron a través de las redes sociales, Axel Sánchez es el Jallito Legario del Atlético Rápido Piura, en la buena medida de los comentarios, pues no, Jallito Legario se sacaba la mugre, se barría, llegaba con todo, hacía goles, y era el mejor jugador. Así que Axel Sánchez, nadie ha dicho que nadie, que en el Grau no te quieren. Lo que hemos dicho es que de la cifra que pediste, simplemente la directiva del Grau de Piura te pide que bajes un poquito tus pretensiones económicas para que seas contratado por Atlético Grau de Piura. Eso es lo que simplemente, y lo vuelvo a manifestar, Axel. Luego, José Marina, igualmente todavía no baja sus pretensiones, José Marina, por eso todavía no son jugadores del Atlético Grau de Piura. Así que, Axel, el día viernes estará Arturo Ríos, conversarás con él y bueno, te pondrás de acuerdo porque ya comienza la pretemporada y no queremos que Axel Sánchez este año deje de jugar por Grau. Te necesitamos, Axel Sánchez. Una cosa es Liga 1 y otra cosa es Liga 2. Así que, Axel, esto será una vitrina porque todos los partidos van a ser transmitidos por Gol Perú y mucha gente de repente en el extranjero también te van a ver, Axel Sánchez. Y esto en el Atlético Real Piura va a ser una vitrina para que tripliques tu condición económica, ¿correcto? Entonces, Axel Sánchez y José Marina todavía no renuevan con Atlético Real Piura. En cuanto a Denison González, hoy día un directivo me contó, y yo lo cuento porque los directivos me dicen a mí, Denison González el año pasado estaba en un término medio cobrando su sueldo, pero este año Denilson González se ha cotizado más, ha subido sus pretensiones económicas. La directiva, y yo se los conté los días anteriores, Denilson González no estaba en los planes del Atlético Rápido Piura, pero
Berto Linares y Arturo Ríos dijeron, vamos a darle otra oportunidad más a Denilson González porque el muchacho está creciendo futbolísticamente. Así que lo consideraron a Denilson González, pero oh sorpresa, cuando ya contactaron con Denilson y al recibir esa remuneración económica que está pidiendo Denilson González, ojo, de repente es lo que necesita Denilson González, pero los directivos le han dicho que baje de la nube y que pida un sueldo asequible al presupuesto del Atlético de Piedra. En cuanto a Steven Aponzá, sí, no lo necesitan Steven Aponzá, los directivos también lo han dicho. Y en cuanto a los que vienen de afuera, ya están contratados por orden de Pablo Segarra, ya vio en los videos a Arly Benítez, ya aprobó su contratación de Arly Benítez. Ya aprobó la contratación del convenio que ha hecho Grau con Universidad de Deportes, que son Emmanuel Paucar, Thiago Cantoro y también el jugador, el otro que me olvido, Gary Correa. Entonces son cuatro de afuera. Jonathan Segura, defensa central del equipo del UTC de Cajamarca, un moreno colombiano, van cinco. Jefferson Collazos, delantero que, que se peleó con el presidente Juan Carlos Aquino de Binacional, rompieron palitos y mejor Jefferson Collazos ha preferido venirse a jugar al Atlético Rayo Pira. Ya van seis con Jefferson Collazos, número 9, delantero, goleador del equipo del Binacional, fue su último equipo. Ya van seis. Luego Jordi Vilches, está esperando Jordi Vilches desvincularse definitivamente con una carta que le emite a la asociación que Deportivo Municipal le debe 4 meses y Jordi Vilches ya pasará a formar parte del equipo del Atlético Rapid. Ya con Jordi Vilches serían seis jugadores de afuera. Ahora, el día de anoche recién Arturo Ríos contactó con José Manzaneda, delantero de la Alianza Lima, que no tuvo mucha continuidad por la argolla de Pablo Bengochea en el Alianza Lima. Serían siete seguros jugadores del equipo del Atlético Rayo Pira. Luego, están conversando, todavía no son jugadores Grau, con Gonzalo Godoy, defensa central del equipo de la Alianza Lima, o ex Alianza Lima. Hansel Riojas, también buen defensa del equipo de Alianza Lima, pero que todavía no ha conversado con Arturo Ríos ni con la dirigencia del Club Atlético de Repetidos. Hay 7 de afuera y 7 contratados que suman la suma de 14 jugadores. Ahora, los que se van a buscar una prueba, los que van a ver la posibilidad de jugar con el equipo, con el que obviamente del equipo A, el equipo B o el equipo C, y que pueden ser contratados por el equipo de Atlético de Repetidos, serían los jugadores, por ejemplo, Cristian Ayansén, ya lo dijo los directivos del Atlético de Rapira, queremos verlo Manolo para aprobar la contratación de Cristian Ayansén, buen delantero del equipo del Sport Rosario Central el año 2018, buen delantero del equipo de la Alianza Lima este año 2019, que también por la argolla de Pablo Bengochea no lo pudo hacer jugar el titular, tuvo paraguayo, uruguayo, además era la alineación del equipo de Alianza Lima, y también los otros jugadores, por ejemplo, como el defensa central, 20 años, que viene de Molinos el Pirata, ex Cristal, Marcelo Gaona, que es un buen defensa y que verdaderamente está garantizado que Marcelo Gaona puede llenarle el ojo o la pupila a Pablo Segarra cuando lo vea jugar, cuando lo vea alternar para aceptar su aprobación. ¡Ah! Me está pasando la voz, me estoy olvidando de Piero Antón, el talareño, y Oscar Vázquez Ginocchio, serían 9. Me estoy olvidando de Oscar Vázquez Ginocchio y Piero Antón, serían 9 de Piura contratados y 7 de afuera, son 16. Disculpa, Pierito Antón, en Talara que me estás viendo, he visto de reojo, y Oscar Vázquez Ginocchio. Entonces son 9 piuranos que ya, o 9 de la temporada anterior, porque piuranos son nomás Labrín, Axel Sánchez, que puede ser, ¿no? Y los demás son de afuera. Ojo, entonces son 9 jugadores de la temporada anterior, a los 7 que ya he dicho, Kenneth Córdoba, Acaciete, Yair Iglesias, Céspedes, Víctor Labrín, Raúl Neira, también se suma ahí Piero Antón, el talareño, y Oscar Vázquez Ginocchio. 9 de la temporada anterior y 7 nuevos que vienen al Atlético de Repetidos. Entonces, estábamos diciendo de Cristian Ayansén,
ya hablé de Jordi Vilches, el otro jugador es Kleiber Palomino. Marcelo Gaona y Kleiber Palomino, yo estoy seguro y recontra seguro que también van a ser contratados por el equipo Atlético de Piedad. Otro jugador también que interesa, John Barrueta, viene del equipo del Sport Loreto, ya serían tres. Barrueta, Kleiber Palomino, que es de la cantera de Universitario de Deportes, ha jugado con Thiago Cantoro, ha jugado con Emmanuel Paucar, Kleiber Palomino, y es una buena alternativa, porque entonces Marcelo Gaona, Kleiber Palomino, Cristian Ariansen. Y así como ellos, hay una gran cantera de muchachos, jugadores nuevos en el buen sentido de la palabra, que se van a probar cuando Roberto o Pablito Segarra los vea en vivo y en directo para apreciar y para aprobar su contratación. En cuanto a la reserva, también tendrá que exponer su punto de vista. Pablito Segarra, que reitero, llega mañana martes en la noche, más tardar, o en todo caso el día miércoles, ya estar en suelo pirano para planificar la pretemporada. ¿Dónde será la pretemporada? Si será en Matacaballo, como fue con Wilma Valencia, si será en Colán, Vía Santana, no sé dónde va a ser. Así que estaremos atentos para que la página del Club Atlético Oral Fira, que a propósito seguirán como apoyando al departamento de prensa del Club Atlético Oral Fira, Julio Chorres e Ítalo Frías, dos baluartes, alumnos de la Universidad Privada de Fira, que seguirán trabajando en el departamento de prensa del Club Atlético Oral Fira. Me lo confirmó hoy día Percy Ordinola, que le estaba agradeciendo sus servicios y que también ha renovado contrato nuevamente para estar trabajando en la jefatura de prensa del Club Atlético de Piura, y que mediante la página oficial del Club Atlético de Piura convocarán a las reservas, convocarán a la 13, a la 15 y a la 17. Bueno, y paralelamente a la jefatura de prensa también este humilde y modesto servidor Manolo Gol y Noé TV Sechura. Vamos con los primeros comentarios, y si me tienen algún comentario, alguna pregunta, con toda amabilidad, con todo respeto, me la hacen llegar a través de las redes sociales y yo se las contesto a través de mi programa. Saludos para Alejandro Hurtado Levy, flamante jefe de prensa del gobierno regional. Me dice: Manolito, te estoy escuchando, saludos de mi esposa, de mis hijas que están en la capital de la República, y así como ellos, muchos saludos a todos mis seguidores, y que obviamente todas las noches de lunes a viernes seguirán viendo aquí a través de Manolo Gol y Noel TV Sechura. A ver, vamos con los primeros comentarios. Aquí dice Sergio Gabriel Carzul, del sur de Chile, de Concepción. ¿Quién viene a verse? Para las pruebas, ¿verdad? Correcto. Dice: Godoy se va a Bolivia, pero todavía no ha hablado con Bravo. Felipe Yamunaque, Junior Pingo. Igualmente, pucha, que el presidente se apresura a contratar jugadores lo más rápido posible, porque yo como pirata me preocupo, pero Bravo. Magdiel Pirata, primer comentario que te doy, ¿eh? Carlos Apolín Tronco: Godoy, Riojas, Manzanea son buenos jugadores y buenos jales. Poco a poco, pues muchachos, poco a poco. Dice Giovanni More Zapata: buenas noches, señor Manolo. Me gustó su comentario y aclaración del nuevo técnico del Club Atlético Grau de Piura. Dice, a ver, saludo para mi gente de Ventarrones, Cerro Mocho, Mayares o Mayaritos, en la época cuando Grau entrenaba en la Hacienda Mayares, ¿cómo no va a recordarlo? Monterón, Santa Sofía y todos los pueblos que pertenecen a Suyana. A propósito, Grau ha inscrito 3 estadios. Primero, el campeón del 36. Segundo, el Estadio Municipal de Bernal. Y tercero, el Estadio Miguel Grau de Piura, pero cuando aceleren las obras. Ojo, ¿por qué el Estadio Campeón del 36 y por qué le damos una patada a Bernal? Con todo el respeto que se merece el ingeniero Boris Montaño de Bernal. Miren, en Lima, en la Liga 1, son muy exigentes, no es como la Liga 2. En la Liga 1 han visto que el Estadio Suyana tiene graderías modernas, una gradería para 4.000 espectadores en popular y una gradería techada para 3.000. Segundo, tienen camarines modernos con abundante agua e instalaciones modernas. Tiene una sala de conferencias. Tiene una sala de antidoping y obviamente un camarín exclusivamente para los árbitros y para el comisario y también para el veedor. Es decir, las instalaciones del Estadio Campeón del 36 aprueba
la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, cosa que no lo tiene el Estadio Municipal de Bernal. Y esto es lamentable que tengamos que decirlo, porque gracias al ingeniero Boris Montaño, pero lamentablemente en la Liga 1 exigen ya, y además el campo de juego del Estadio Campeón de TNC está espectacular, campo natural y en buenas condiciones, en ningún momento luce amarillento, y ya se firmó el convenio con Power Saldaña, el alcalde Sullanero. Así que quieran o no quieran, o querramos o no querramos, tenemos que ir a Sullana, y obviamente tenemos que también apoyar al equipo de Alianza Atlético Sullana, porque este 16 de enero cumple 100 años Alianza Atlético Sullana y tenemos que estar hermanados con los Sulloneros. Así que el Estadio Campeón del 36 tendrá la oportunidad de ser escenario de los partidos del Atlético Radio Espira, y luego ya no será Matute el partido con el equipo de River Plate de Uruguay por la Copa Sudamericana. Este convenio que ha hecho Grau con Universitario ha abierto las puertas para que el Estadio Monumental de la U, citado en ATE, sea la localía de Grau el día 11 de febrero cuando estemos jugando con River Plate como locales. Y ojo, el partido de vuelta será en Uruguay el 24-26 de febrero. Dice, a ver, entonces estábamos dando saludos a la gente de Monterón, Santa Sofía y todos los pueblos que pertenecen a su hijo, señor Manolo. Le comento que en mi pueblo de Ventarrones hay muchos hinchas del Atlético Radio Espira, como son la familia More Zapata, Pinzón Vilches, Alburteque León, familia Valencia, familia Zapata, Pinzón, familia González y muchos hinchas más del Atlético Radio Espira. Luchito La Chira Mejía. Esos, pues, son solo conversaciones. Otra cosa es que ya estén y los presenten, porque la página del club, por eso que a última hora se mete otro club y se los jala así como Banana Ruiz. No es problema de los jugadores, sino de los dirigentes. Estás comentando bien, Lucho La Chira. Felipe Yamonaque, buenas noches, Manolito. Gracias por tus grandes noticias, sobre todo los jugadores que vendrán al Atlético Radio Espira. Saludos. Magdiel Peralta, pucha, hay jugadores como cancha, pero nada se ve preocupación de los dirigentes. Julián Guillermo, el hombre de los limones. Tienen que traer jugadores de experiencia. Dice Omar Cianca, todo depende del profesor Pablo Segarra, su comando técnico, José Alberto Mío Cerrato, Roberto Huertas, ojalá lo tomen en cuenta para la Liga 1. Roberto Huertas lo tienen en cuenta para la Alianza Atlético Sullana, pero Roberto Huertas, ya lo he comentado en días pasados, que la dirigencia y el Atlético Respira le bajó el dedo. No quiero comentar más de Roberto Huertas, porque después me vaya a decir Roberto Huertas, ¿qué tiene conmigo Manolito? Que no sé cuánto, yo no soy representante, ni soy manager de nadie, ni del presidente, ni de ningún directivo de Grau, ni de ningún jugador. Aquí mi comentario es imparcial, señores. Javier Galese, muy bien, don Manolo, con las nuevas buenas noticias. ¿Qué pasó con Marvin Ríos? Marvin Ríos, me estaba olvidando, ¿no? O lo dije. Entonces con Marvin Ríos ya son 8. Discúlpeme, Marvin, arreglaste último momento con Grau, pero sí te mencioné, Marvin, ¿no? José Córdoba Farfán, saludos del popular Rayos X. Martín Cruz, Manolo, hay que tener en cuenta que el tema de los cupos de extranjeros. Ojo, se pueden inscribir 5 extranjeros en lista, pero en cancha tienen que ser 4 extranjeros. Y atención, la bolsa de minutos es importante. En la Liga 1 son 1.710 minutos en el campeonato apertura y 1710 minutos en el campeonato clausura. Los nacidos en el año 2000, o sea, al 2020, tienen que tener 20 años cumplidos. Así lo exigen las bases del campeonato de la Liga 1. En total, apertura 1710, clausura 1710, ¿cuánto suma? 3420 minutos. Te lo dice Manolo Gol y Noel TV Sechura. El apertura 19 fechas, el clausura 19 fechas, son 38 fechas en total. El apertura, partido de ida. El clausura, partido de vuelta. Y luego vienen los play-off semifinales y los play-off finales. Juan Martín Cruz, hay que tener en cuenta los cupos extranjeros. Ya 4 extranjeros y más el extranjero son 5. Sería mejor que sea nacional para dejar ese cupo en un puesto que se requiere. Luchito La Chira, ¿y cuándo empieza la pretemporada? Ya lo dije. Hay que esperar que venga Pablo Segarra, lo lleven a ver Colán, lo lleven a conocer Matacaballo, como que se come un cevichito, una chichita, y dirá, bueno, él definirá dónde se comienza la pretemporada. Correcto, ya estamos casi quincena, sí pues, pero Grau no tiene la culpa, pues.
Grau ni la directiva tienen la culpa que el campeonato haya terminado el 14 de diciembre y que ya hoy día, ya 6 de enero, ya se está iniciando la pretemporada, ¿ya? Con tranquilidad, con paciencia. En la cancha se ven los gallos, jugaremos 11 contra 11. Ya todos los equipos comenzaron su preparación. Sport Boys está en Argentina. Universitario de Deportes está en Campomar. Alianza Rima recién ayer llegó Pablo Bengochea y comenzó su preparación. Así que hay que tener paciencia, señores. Grau ni la directiva tuvieron la culpa que el campeonato haya terminado el 14 de diciembre. Al 14 de enero recién sería un mes, sino que este año son 20 equipos y les vuelvo a decir que con 20 equipos al final de diciembre del 2020 bajarán 4 equipos. De que nuestro equipo, tu equipo, mi equipo Atlético Ráspira, este año 2020 logremos mantenernos en buen lugar en la tabla de posiciones para el 2021 lanzarnos con todo, igual como fue en la Liga 2. ¿Se acuerdan? El año pasado, el 2018, no clasificamos. El 2019 campeonamos en la Copa Bicentenario y clasificamos a la Liga 1. Muchachos, hinchas, seguidores, hay que tener fe. El que es hincha, el que es fanático del Club Atlético Arapira, tiene que tener fe. El oportunista, el que simplemente se subió al carro del Atlético Arapira cuando recién vio que Grau, y aquí no veo muchos comentarios de esa gente, justamente porque yo la voy a rechazar y la voy a eliminar y la voy a bloquear, porque mucha gente no creía en este Grau. Mucha gente decía: Manolo, ese es tu Grau, no sirve para nada, Manolo, que no sé cuándo. Ahora no comenta porque sabe que lo voy a eliminar y lo voy a bloquear. Dice Luis Miguel T.A., propuse a Joel Herrera. No, pues Joel Herrera ya está igual que yo, ya estoy buscando en mi academia, Wallon Sport con mis nietecitos. Joel Herrera ya está cochito, ya está viejito ya Joel, con todo el respeto que se merece, porque fue un gran jugador, fue uno de los pocos jugadores que jugó en Universitario, en Cristal y Alianza Lima, y en el Juan Auri Chiclayo. Gustavo Subión ya deben contratar porque otros equipos ya empezaron a trabajar. Carlos Tábara Chiroque, Manzanea ya es fijo. Luis Enrique Manzanea, buen jale. A Ponzal dice Elmer José Chantes, buen delantero. John Tramontaño Subión, otra vez con tus comentarios precisos, hay que empujar el coche nomás. Gracias, John Tramontaño. Seidis Luis Tomás Herrera Arrieta, primer comentario que veo este pata. Vamos Grau, este su año, seremos la sensación. Carlos Alfredo Treyes D'Alessio, estoy viendo. Gino Herrera, Manolo, buenas noches. Alfonso Ortiz Reque, Bernal es bueno. Qué pena que el alcalde no se puso las pilas para que mi Grau sea local ahí. Carlos Tábara Chiroque, saludo para Pepe Tábara. Carlos Apolín Tronco desde Huaraz, este año Dios le va a seguir ayudando a su programa. Gracias, saludos para Carlos Apolín. Carlos Humberto Morales Amaya, de local, donde nos toque jugar siempre se tendrá que ganar. El Rey de Limón, Julián Guillermo Terrones Salazar, Manolo, mejor estadio es el de Bernal, pero la Liga 1 no lo aprueba. La Liga 1 aprueba estadios en mejores condiciones y con todo el respeto que se merece. Vuelvo a reiterar al ingeniero Boris Montaño, que verdaderamente nos apoyó durante 2 años consecutivos. Antonio Tacane, Miguel Córdoba, saludo Manolo, Enrique Flores Rojo, buenas noches amigo Manolo, ¿y cómo va nuestro Grau con los jales y renovaciones? Robert Córdoba Cánova, Manolo, Dulio Cisneros es un buen técnico, si se cae lo de Segarra, no, ya Pablo Segarra está listando sus maletas, todo lo que tiene que venir acá a Piura, y mañana en hora de la noche ya está en suelo pirano. Contraten a Alfani Mancía del Santos y Perlaza de la Alianza Atlético. Martín Cruz, no le gusta a los dirigentes como arquero Raúl Fernández o Eric Delgado como para cuidar el cupo de extranjero. Mira, Raúlito Fernández, contactaron con él, pedía $7,000. Le dijeron: Raúlito, ¿qué te parece? Tienes 37 años. Te damos $4,000 y te vienes al Grau. Y eres titular. No contestó Raúl Fernández y ahí quedó la negociación. Eric Delgado creo que lo ha contratado el Cantolao, creo, pero ya tiene equipo Eric Delgado. Ya. Entonces dice John Tramontaño, bien Luchito García, Paul Lorenzo Rosa García, Manolito, no te olvides de mi pacha de Chulucanas, para Carlitos Miranda, saludos para el sitio de Pachas, claro, Pachas, Yapatera, muchos sitios, San Juan de Bigote, de donde es natural Jordi Vilches.
Yapatera, que es de Cristian Ariancén. Chulucana para Carlito Miranda, dice Eduardo Salazar Vegas, un buen arquero Eduardo Salazar, que jugó en la Bocana, en el Sport Estrella Pueblo Nuevo Colán, en la Universidad Nacional de Piura. Eduardo Salazar dice, faltan tres arqueros de nivel, o falta el tercer arquero de nivel. Carlito Juárez, Manolito, ¿cuáles son los nuevos jales? Están conversando, te digo, ya creo hoy día lunes, ya están finiquitando con Manzanera, y de repente Riojas, o de repente Godoy, que está por irse a Bolivia. Ojo, ese jale que anunció hoy día un diario que viene del Sport Ayacucho, me dijo Arturo Ríos y Percio Niola, que no lo tenían en cuenta, no sé de dónde salió la información, pero en todo caso hay que respetar los medios de comunicación que también manejan sus propias informaciones, ¿no? Dice Sergio Gabriel Carzul, Manolo, las pruebas para ver jugadores para el primer equipo será en esta semana, ya. Para mí, Sergio Gabriel debe ser el jueves. Debe ser el jueves o viernes o sábado. Estate atento a la página del Club Atlético Respira, el Club Social Atlético Respira, o modesta y humildemente la página de Manolo Gol. De todas maneras, la publica Manolo Gol, sí o sí, saco la información y publico. Pero la jefatura de prensa también de Grau tiene que ponerse las pilas, pues, ¿no? Correcto. Ojo, no se le puede exigir a la jefatura de prensa del Club Social Atlético Respira porque ellos están colaborando con el equipo. Y esta es la gente que necesita Grau, que colabore y que no llegue a meterse o a robar plata, como sucedió con un conocido ex dirigente que cuando lo mandaban a pedir carné a Lima, ya, ¿sabe qué decía este señor? Me dan pasajes ida y vuelta en avión, me dan hotel y me dan un buen restaurante. ¿Te acuerdas, Jaime Castillo? Ya, no me hagas hablar entonces, ya. Andrés Morales Lima, caballero nomás, don Manolo, tenemos que ir a Sullana, arriba Grau. Antonio Tacane, buenas noches, Manolito. Julio Dagoberto Seminario, saludos en Sechura, Manolo y el arquerito. Falta el arquerito, Dagoberto. Ever Nunura, Manolito, deben contratar a Ponzá. Fidel García, Manolo, me da gusto tu optimismo. Siempre he sido optimista, nunca he sido negativo. A mí no necesita que los dirigentes del Grau me aceiten. Yo soy Grau de corazón. Aquí no tengo necesidad de picar a los dirigentes para hablar bien o hablar mal. Ténganlo por seguro, siempre seré sus ojos y sus oídos de ti, amigo, de usted, señora, de usted, niñito, que siempre me ve en mi programa. Gracias por tu sintonía. Dice, tu buen deseo para con Atlético Grau se cumplan, se nota que quieres a Grau, no como el infeliz de la otra radio. Leiter Frank, Granadino Merino y Aponzá, Iván Maza Valverde, gracias Iván. Raúl Zapata, Ronnie Torres, Manolito, no lo han tomado en cuenta, Raúlito Zapata, Ronnie Torres. Omar Cianca, Manolo, ¿quién será el preparador físico? Porque el año pasado el Grau llegó con las justas. Aquí, para un ratito. El preparador físico Miguel Pérez se sacó la lotería. ¿Sabes por qué lo digo? Porque Wilma Valencia lo llevó a Huancayo como a su asistente técnico. Y Jesús Oropesa, que era su asistente técnico, su yunta, su pata, el hombre que le manejaba a veces cuando lo sacaban a Valencia, cuando se enfermaba a Valencia, o cuando lo inyectaban a Valencia, ahí estaba Jesús Oropesa. Y miren cómo le ha pagado. Está sin chamba Jesús Oropesa. Ojalá lo llamen para reservas a Jesús Oropesa, porque conoce su trabajo Jesús Oropesa, que me está viendo. Y Valencia le metió una patada en las cuatro letras, llevando a Miguel Pérez como asistente técnico al Huancayo y dejar sin trabajo a Jesús Oropesa. Pero todo esto se paga, señores. Dice Víctor Vilches, ¿y quién estará bajo los tres palos? Ahí está, viene un arquero extranjero. Están viendo el mejor arquero para Grau. De repente es mejor que Rabines, no sé. Ya la dirigencia está trabajando en ese aspecto. Dice Elvi Lick, don Manolo, falta la revancha de Kylian la Máquina Meléndez. Usted sabe que el fútbol da revanchas. Usted más que nadie sabe la calidad de jugador que es. Conozco la calidad de Kylian Meléndez, de Pretel, de jugadores que, ¿cómo se llama? Gerald Tábara. Muchos jugadores que los he visto jugar desde niñitos, pero verdaderamente ya la dirigencia es la que manda. Yo no me meto en la cuestión económica ni la directiva del Club Atlético Horacio. Yo simplemente busco la información
y se las doy de primera mano a ustedes a través de mi Facebook, a través de Manolo Navarro, a través de Manolo Gol o a través de Noel TV Sechura. Pero en cuanto a decir que contraten a fulano, Sultano Mengana, yo no me meto, porque en cualquier momento vayan a decir, no, Manolo nos dijo, que Manolo nos sugirió, Manolo. Así que yo no soy nadie. Tan igual como te acuerdas que, mejor te lo cuento otro día. Dice Boris Juárez, y acá 7, ya renovó Jonathan acá 7. El hombre de Rayos X, Manolo, ¿cuántos jugadores extranjeros pueden escribir? 5. 5 jugadores extranjeros se pueden inscribir, pero en cancha solamente 4. Juegan en cancha 4 y en la bolsa de minutos tienen que sumar 1.710 minutos en la apertura y 1.710 minutos en el clausura. Si no cumples esta cantidad de minutos con los nacidos el año 2000, que tengan 20 años, te quitan puntos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero Martín Frías Aldana... Igualmente, Andrés Ríos, saludos para Andrés Ríos Varías, Leite Fran Granadino, saludos desde Huacho, y qué fue de Aponzá, dice Luis Julca, Kilian debería tener su oportunidad, Antonio Tacane, Manolito, que es de Jordi Vilches, cierto que se va a la U, tiene propuesta de la U Jordi Vilches, pero ya dio su palabra que quiere jugar en el Grau. La cantidad que ha pedido es asequible a la economía del club. Así que Jordi Vilches, ojalá Jordi Vilches, hoy lunes viajaba ya a la capital de la República, ojalá ya haya arreglado Jordi Vilches con el Grau. Dice Miguelito Córdoba, saludos don Manolo, Gallinazo y Pachitea, 277 vistas, bien don Manolo, feliz año. Juan José Jiménez Girón, Manolo, buenas noches, ¿cuáles son los arqueros que tendrá Grau? ¿Es posible que si Nils Alania no renueva con Carlos Stein, puede jugar en el Grau? William Morán Risco, Eduardo Llovera, vamos Grau, este es el año. Javier Galecio, viendo Manolo, hay que votar a esos que van al estadio de Piura con camiseta de la Alianza, de la U, de Cristal, hay que ser regionalistas. Alberto Vaca Tejero, Robert Córdoba Cano, oportunista, es el productor, conductor, director y extorsionador, jeje, dice Roberto Córdoba Cánova. Coquito Yoquimir, Manolo, cuando el río suena, es señal que avanzamos nuestro Grau con calma, llegaremos lejos arriba de Grau. Saludos desde la vía heroica de Catacaos. William Morán Risco, saludos desde Lima, Manolo. Rincón Albo, vamos Grau, vamos con todo en la Liga 1. Luis Alexander Flores Sandoval, nos está viendo. Julio César Calle, de igual manera, desde Chulucanas, espero hacer historia con mi Grau, Manolo, ten con fe. Tomás Sosa. Y Aponzá, me pregunta por Aponzá. Mañana martes les tengo más información de Steven Aponzá. William, porque acá en Castilla hay una señora que dejó llorando a Steven Aponzá. William Vilela Montenegro, Manolito, muchos hablan, muchos reclaman y no apoyan ni asistiendo al estadio. El verdadero hincha está en las buenas y en las malas con fe. Yo creo que nuestro Bravo hará buena campaña este año. Caldito Palacio, Manolo, buenas noches, sea cual sea el técnico, hay que dejarlo trabajar y como buenos hinchas empujar el carro hacia adelante. Los dirigentes tienen que contratar con el presupuesto que cuentan, así que si quieren exigir más, que ni el presidente Florentino Pérez arriba migrado desde Lima. Don Santo, recién comenta Don Santo cuando son las 7 de la noche con 55 minutos. Ahora nos está viendo, ¿quién está jugando? Gran con el Yacuabamba. A los seguidores de Grau, en Gol Perú están repasando, repitiendo, Grau Yacuabamba. Albos, lo dice Don Santo, ahora no vean logros, miran capacidades del cuerpo técnico año 2020. Estamos de acuerdo, lo pasado, pasado. Y ahora estamos en el 2020, todos apoyaremos a Pablo Segarra, Carlos Segarra, hijos de Víctor el Pitín Segarra y justamente a Martín Hidalgo. Dice Carlos Alberto Chanduí, don Manolo, ¿quién será el número uno de mi Grau? El número uno creo que por el momento va a seguir siendo Yair Iglesias, ¿no? ¿O el arquero te refieres? Giancarlo Piwi, tío, saludos, la fe es muy importante, Grau dará mucho que hablar este año en la capital. Ya mencionan a Piura, cuando bajes a Lima, avísame para llevarte a Vía Matelini. Avísame, tío, para una cena en mi casa o en otro restaurante, tal y conforme la pasamos en el Callao durante 8 días. Saludo a mi tía Irma, a mi primo Waldomir. ¿Qué pasa con Sangre Alba que no sale? Saludo para mi Grau, tu Grau, nuestro Grau. Líder Yarleque Correa, Collazo delantero, Manzanera volante, Riojas back central,
Tres buenos jales sería, señor Manolo. Vamos, Grau. Mira, ha dado, creo, en la mira. Jefferson Collazo, delantero. Manzanera en la volante. Y Hansel Rioja, back central. Tres buenos jales sería, señor, la que está soñando, líder y Arlequé Correa. Danilo Bullón, en el Grau los jugadores se hacen famosos. Tú lo has dicho, Bayona, en el Grau los jugadores se hacen famosos. José Carlos Rings nos está viendo, Jorge Luis Córdoba López, y cómo va con el estadio, don Manolo. A propósito del estadio, hoy estuve en el estadio y ustedes vieron que ya están sacando el caucho sintético este negro, y así como van las obras, creo que el sábado se termina, o el viernes, y el día sábado ya están removiendo esta piedra con la arena, pero estén vigilantes porque yo paso en vivo y en directo lo que están haciendo en el estadio Miguel Oetia. Gracias al ingeniero Omar, gracias a la señorita que nos dio todas las facilidades para entrar al estadio Miguel Oetia, y me dice, señor Navarro, usted tiene todas las facilidades, porque vemos que usted le explica a su afición, a su público, que estamos trabajando. Lamentablemente, pues a veces no tenemos el personal adecuado para acelerar la obra. Flavio Espinosa, profe, me gusta su programa, el Grau es un buen equipo, lo apoyaremos al Patrimonio Piura. Rafael Espinosa, el popular Alianza, que está de vacaciones en la Municipalidad de Castilla. Manolo, acuérdate que para el partido contra Cristal en Bernal dijiste que Alianza, mira Alianza, Rafael Espinosa, la alineación que pone Valencia, puro suplente, sí, efectivamente, puro suplente, había puesto con el Sporting Cristal, y por penales eliminamos al equipo rimense. El arquero, dice, el Colocho, y se tiró un partidazo, acuérdate, correcto, Rafael. Alianza Espinosa. Y me dice, Manolito, yo no estuve en la serenata de Agua Marina, por si acaso, y yo no soy picador como los otros, ¿sabes? Me dijiste, Rafael Espinosa. Roland Fabián Hernández, don Manolo, mejor arquero que Fernández es Zamudio. ¿Estuvo Alianza? ¿Sí estuvo ahí? Sí estuvo en la verbena. Allá. Lozada Lescano, Oscar Arturo. Saludos desde Antofagasta, Chile. Gracias, Arturo, o Óscar Arturo Lozada Lescano. Esta es la facilidad de las redes sociales, ¿no? Nos ven en Piura, en Chiclayo, en Lima, en Argentina, en Antofagasta, en Brasil. Gracias por tu sintonía. David Sil, esta maravillosa red social o Facebook que te permite llegar a todo el mundo, ¿no? David Silva Sosa, buenas noches, don Manolo, era que siga Valencia, pero nada más queda apoyar a nuestro querido Grau. Los últimos comentarios, Jorge Luis Córdoba, que jalen a Manzanera, está libre. Juan Suyón Durán, Manolo, debemos que Pablo Segarra trabaje y que vengan buenos jugadores. Si vienen buenos jugadores, creo que el técnico solamente tiene que indicarle la táctica a emplear y obviamente la mejor disposición técnica dentro de la cancha. Ni Salania, dice Luchito Villos, que lo puedan llamar. Luchito Julca, Manolo, Matías está mi compadre Matías. Saludos para Matías, que estuvo cumpliendo años. Bueno, el cariño de la casa a Matías, y que verdaderamente lo engríe a este chiquito que estuvo cumpliendo 11 añitos, y que aquí lo tenemos apuntado a Matías. Matías Estefano Julca Martino. Saludos, Matías Estefano. Gracias. Elmer Hernán Lizana Puelles, Miguel Suyón, ¿qué pasó con Marina? Que baje su cotización, Marina, y arregla con el Grau. Hugo Mendoza, el verdadero hincha tiene que atentar nomás. Vamos, Grau. Richard Rom, arquero extranjero, otra vez con la cantaleta de arquero de nivel. Tenemos a Nils Alania. Eso es lo que me dicen los directivos. Yo se los comento y se los transmito a ustedes. Dice Jorge Gaona Gutiérrez, don Manolo, ¿es cierto que Cantoro ocuparía la plaza de extranjero? Claro, Thiago Cantoro firmó contrato con la U 4 años, sino que como tiene cupo de extranjero, no quiere Universidad de Deportes, y por eso que lo ha prestado. Así que tranquilito, Jorge Gaona Gutiérrez, más bien ya que Marcelito comience ya a prepararse, porque ya la prueba está a la vuelta de la esquina. Ronald Arturo Rosado Frías, no quieren reabrir el parón de socios. Dígalo, Manolo, ¿cuál es la razón? Mañana le pregunto a los directivos esta inquietud, Ronald Arturo Rosado Frías. Franco Ibáñez, don Manolo, un saludo de Franco Ibáñez, hincha fiel del Club Social Atlético de Espira. José Manzanera, al parecer, sería el nuevo refuerzo del club. Fuente, diario La Hora.
Luis Javier Guerrero Manolo y Aponzá, otra pregunta. También ya tengo dos preguntas mañana para los directivos de Aragua. Manolo, ¿y quién es el sub-20 que jugará en el primer equipo? Luchito mío. Ya, eso lo sabrá Pablito Segarra. Ya cuando esté en los entrenamientos cubriendo a nuestro equipo del Atlético de Arapira, les informaré quién está alineando en el equipo titular de la sub-20 para sumar minutos. Algo grado sería bueno que un pirano hincha algo de corazón como Nils Alania tenga oportunidad en nuestro equipo. Es mejor que Kenneth Córdoba. En eso estamos totalmente de acuerdo. Nils Alania o Kenneth Córdoba, yo me quedo con Nils Alania. ¿Sí o no, Oriana? Iván Maza Valverde, la pretemporada debe ser de 11 a 2 de la tarde para que se climaticen los nuevos jugadores y se adapten al sol de Pira y así ganemos todos los partidos locales. Jesús Vega, don Manolo, ¿cuál es la situación de Raulito Cunha? ¿Cabe la posibilidad que se ponga nuevamente la camiseta de Grau? Te lo digo con toda sinceridad, Jesús Vega. Raulito Cunha es mi pata, mi amigo, mi yunta, pero por el momento la directiva ni el cuerpo técnico, salvo que Pablo Segarra lo vea por ahí. Pero Raulito Cunha, ¿qué va a probarse? ¿Ustedes creen que si le digo a Cunha, Cunha, ven, vamos para que te muestres un partido de práctica para que Pablo Segarra te vea? ¿Aceptará Raulito? Vamos a insinuarle, vamos a aconsejarle, vamos a decirle de buena fuente, ¿no? Pero ojalá me acepte esa prueba Raúl Cunha y que Pablo Segarra verdaderamente diga, este jugador lo quiero. Ya depende. Los últimos comentarios ya me dice Sangre Alba, Guillermo Pachitea, y cuando el sorteo de los polos de Grau, Gabriel David Subión, están un paso en la recopa del campeonato, Wiman, Cristian José Córdoba, Pedro Martín Frías, sabe de los abonos y también la inscripción es temporal. Ya, esta también, tres preguntas tengo hoy mañana. Gracias el Rey de los Limones, gracias Federico Columbus, Carlos Alberto Chandubí, gracias a todos los seguidores. Mañana, martes, la continuamos aquí en Manolo Gol y Noel TV Sechura. Gracias por tu sintonía.